Bueno amigos, pues como ya lo vieron, el día de hoy les quiero mostrar cómo extraer un tornillo capado. Las herramientas que vamos a necesitar son las siguientes. Vamos a necesitar un juego de brocas, un martillo, un punto de golpe, un maneral para machuelo, afloja todo, un taladro y, lo más importante, un juego de extractores. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer pues es seleccionar el extractor que vamos a necesitar, pero para eso pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la medida del tornillo que vamos a extraer. En mi caso es un tornillo de 3 octavos, que es equivalente a 9.5 milímetros. Entonces debemos de checar en nuestros extractores cuál es el extractor que nos va a servir para extraer esa medida. Como ven, estos extractores nos muestra aquí el número del extractor y las medidas que puede sacar. En mi caso voy a necesitar el extractor número 3, porque ahí nos dice que este extractor nos sirve para sacar desde 5.16 a 7.16. El milímetros viene siendo de 7.9 milímetros a 11.1 milímetros. Entonces pues este es es la medida que vamos a necesitar para sacar el tornillo de 3 octavos. Una vez que seleccionamos la medida del extractor que vamos a necesitar, con nuestro punto de golpe lo colocamos en el puro centro del tornillo y le vamos a dar un golpe con nuestro martillo. Esto se hace con la finalidad de barrenar al puro centro y no tener problemas de que nuestra broca se nos esté patinando. Para eso es el punto de golpe, nada más nos sirve como una guía. Una vez que golpeamos el tornillo, ahora sí vamos a comenzar a barrenar. Yo les recomiendo que primero utilicen una broca muy delgadita, nada más como guía. Entonces vamos a iniciar con una broca delgada. Ya que terminamos de guiar nuestra primera broca, la broca más delgada, ahora sí tenemos que seleccionar nuestra segunda broca. Para seleccionar la broca, yo les recomiendo que utilicen del diámetro, una broca del diámetro que por lo menos entre casi hasta la mitad del extractor. Esto con la finalidad que nos sea mucho más fácil extraerlo. Si entra muy poco, posiblemente se nos esté resbalando y pues no nos salga la primera. Entonces, esta es la broca que vamos a utilizar. Mide aproximadamente 4.5 milímetros. Entonces vamos a barrenar con esto. Listo. Una vez que terminamos de barrenar, es lo que les comentaba, hay que tratar de que entre aproximadamente la mitad o un poquito más. Como ven, pues ya tiene muy buena entrada, muy buena profundidad. Ahora sí vamos a proceder a sacarlo. Listo, ya tenemos listo nuestro extractor. Ahora lo que tenemos que hacer
es colocarlo en el tornillo y darle un golpe para que se sujete bien y no se nos esté barriendo cuando tratemos de extraer el tornillo. Listo, eso es más que suficiente. Ahora vamos a proceder a extraer el tornillo. Comenzamos a girar suavemente de forma de que no se nos vaya a salir el extractor. Si vemos que se nos está saliendo, le damos otro golpecito para que se agarre bien al tornillo. Listo, pues ahí quedó. Ahí está el tornillo que se nos había capado. Ya quedó. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado, principalmente que les haya servido. Pues ya lo saben, si el video les gustó, no olviden suscribirse a mi canal. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció. Si ustedes conocen otro método, háganmelo saber ahí en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y pues entonces nos vemos en un próximo video.